elige el presidente Fujimori para pagar una maestría que cuesta cerca de 80 mil dólares? Bueno, yo solicité un préstamo a la institución Sallie Mae. Se conoce, es muy famosa por otorgar préstamos universitarios. Consta en mi declaración jurada del año 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010 que he presentado al Congreso de la República. A pocos días de haber estallado el escándalo por supuestos nexos entre una familia investigada por narcotráfico y el entorno de Alejandro Toledo, escándalo que luego revertiría en contra del partido de gobierno, preguntamos a Keiko Fujimori sobre las medidas que estaba tomando para impedir el ingreso de dinero de procedencia ilícita en su campaña presidencial. Las donaciones de personas privadas pues se evalúan, ¿no? Antes de recibirlas, obviamente se hace un chequeo de quiénes son, si son transparentes, si no están pidiendo ningún favor. ¿La familia Sánchez Paredes, Sánchez Miranda, Sánchez Salayo ha aportado a su campaña presidencial algún dinero? No Sánchez, ni Sánchez Paredes, ni Sánchez Miranda, ni Sánchez Salayo. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y la familia del señor Martínez, Eudoxia Martínez, a través de las hijas, ha aportado dinero a su campaña? En esta oportunidad no. ¿Antes sí lo hicieron? En la campaña congresal sí me apoyaron con 10 mil dólares. Importante revelación en tanto que el patriarca de este clan, Eudoxio Martínez Torres, conocido también como Yuquito, fue procesado y encarcelado por el delito de tráfico ilícito de drogas, tras hallarse 353 kilos de cocaína en un embarque de harina de pescado de su empresa Haiduc en 1993, en pleno gobierno de Alberto Fujimori. También fueron intervenidas y encarceladas las dos hijas del empresario, Ana Isabel y Mariana Jacqueline Martínez Moreno, aunque fueron liberadas al poco tiempo gracias a un polémico indulto presidencial promovido por la propia Keiko Fujimori. En la campaña congresal sí me apoyaron con 10 mil dólares. ¿Eso está registrado, consta en los aportes al...? En los aportes que me hicieron a mí como persona, no le hicieron al partido político Alianza por el Futuro. ¿Quién exactamente de la familia Martínez? Si mal no recuerdo, creo que ha sido la señora Ana Martínez. Digamos, yo creo que... La candidata ha dicho que no devolverá ese aporte, pues considera que su origen es legal y agrega que se hizo además en forma de material de campaña. Ella sigue sosteniendo que la familia Martínez fue injustamente procesada y que incluso fue objeto de chantaje por parte de Vladimiro Montesinos. Acerca de la influencia de Alberto Fujimori en la campaña presidencial, dijo lo siguiente. Esas son las críticas que se hacen a mi campaña. Las decisiones más importantes las tomo yo en el día a día, en el momento. Yo no voy a ir a la Diroes constantemente a consultar a mi padre. Es más, hace varios días que no lo veo. Pero no puede negar que, digamos, es un consejero suyo. Obviamente. Mi padre es el líder natural del fujimorismo y él... tiene, digamos, una gran experiencia en la política, en manejos de campaña. Veremos si en las siguientes semanas dichos aportes y consejos pueden hacerla despegar de ese 22% de aceptación en el que parece haberse estancado. Estar en segundo lugar significa que ya pasamos a la segunda vuelta. Pero lo digo con mucha humildad, sin soberbia. Esperamos que, digamos, los voluntarios y militantes sigan trabajando con mucha alegría. Sin embargo, el escenario de la segunda vuelta tampoco es muy alentador. Según las encuestas, usted sería derrotada por Toledo, por Castañeda, en una eventual segunda vuelta. Bueno, esa es la foto del momento, es la foto del día de hoy. Pero llegada la segunda vuelta, pues veremos y haremos las evaluaciones del caso y veremos qué ajustes habría que hacer a la campaña. Aún quedan 50 días de campaña. Keiko Fujimori sabe bien que esta es una maratón con escollos y no los 100 metros planos. Ha pedido debate como quien defiende su derecho de segunda favorita. Mantenerse ahí parece ser el primer objetivo y revertir las malas impresiones de un pasado ligado a ella, la segunda y más difícil meta. ¿Con quién quisiera competir en la segunda vuelta? Con quien el pueblo peruano decida. Política su respuesta, ¿no? Yo voy a poder con los dos, con cualquiera de las personas con el que lleguemos. A nuestros hijos les vamos a volver a dar su calzado escolar.